¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Para mí, Edith Febles, es un gusto y un honor acompañarles a esta hora de la mañana. Agradezco a la gente que está a través de Tele Radio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras plataformas digitales, muchísimas gracias. Hemos tenido unos días de crecimiento, señor director. Eso se puede notar. Cuando entramos a nuestra cuenta, a nuestra página, cosa que voy a hacer ahora, si usted entra, señor director, donde dice más información algo así, vamos a ver, podríamos estar encontrando eh, el número de personas que se ha suscrito al canal en los últimos días, estoy entrando yo también al mismo tiempo para poder verificarlo, eh, perfecto, tenemos mil mil... quiere decir que a febrero podríamos llegar a los 100.000, miren ahí, acerca de, cuando vamos acerca de, hemos tenido 9.104.057 vistas. Y tenemos, eh, como les digo ya, cerca de los 100 mil eh, suscriptores a este canal, eh, la gente entra, ve, comparte el contenido, les agradezco a los dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos, los adoro, yo debo decir que mucha gente incluso me reporta, cuando yo estuve en Estados Unidos, cuando las veces que he ido, eh, que abordo un taxi, eh, uno nota el calor de la gente de allá que sigue las noticias del país y de verdad, muchísimas gracias. Bueno, desde los tiempos en el que yo estaba en el programa El Jarabe con Zapete, que es un programa de muy amplia difusión allá en Televisión Dominicana, que sigue siendo así, bueno, pues entonces como que la gente aprendimos a tener esa, esa comunión, esa sintonía. Yo les agradezco mucho a los ciudadanos eh, dominicanos y dominicanas que viven en Estados Unidos. También valorar sus esfuerzos. Ayer se decía que la República Dominicana re rompió récord en remesas a este país. déme decirle que la mayor parte de las remesas que han venido, es casi la mitad, pero 51.4, algo así, la reciben hombres. Son hombres, hey, hombres. Después dicen que son las mujeres. Hombres que reciben remesa aquí. Eh, quiero decirle, siempre lo digo a los dominicanos y dominicanas que. Eh, la gente nuestra que se va hace un esfuerzo que ustedes no se imaginan, hay que ir al territorio donde están los dominicanos y dominicanas. Yo los miraba, por ejemplo, ahora en España, eh, uno lo ve en Estados Unidos trabajando duro de sol a sol, e incluso con más, más ahínco que, que aquí, en el sentido de que están en un territorio adverso. Eh, como me dijo un dominicano, esta casa que yo construí aquí en Dominicana la hice majando hielo. En el sentido del frío insoportable, a nosotros no nos gusta salir si está lloviendo. O sea, este es un país que, si está lloviendo fuerte, y así que un frío de Navidad, de una vez nos inventamos un sancocho y nos quedamos, queremos quedar en la casa, no queremos salir. Y de que, ay, no, hombre, hoy, hay a trabajar. Bueno, pues allí, como, es, como eso no ocurre solo un día, como es un frío permanente durante ese invierno, los dominicanos, así abrigados con un clima que no es el suyo, salen a trabajar en un ambiente donde muchos de nuestros compatriotas a veces, a veces llegaron los padres, la gente de primera generación y otros siguen llegando que no saben inglés, que tienen que hacer los trabajos más duros, porque miren, la, la situación de la migración es la misma en todas partes. Los migrantes siempre van a tener que hacer los trabajos más duros los que no hacen los locales, porque esos son los que tienen más oportunidad. Cuando íbamos, por ejemplo, a Puerto Rico, bueno, no quieren cortar café los lugareños, bueno, los dominicanos entraban a cortar el café. Si en Estados Unidos dicen ah no queremos hacer limpieza en los en los sitios de diversión, no queremos estar de camareros o no queremos estar eh, asistiendo, cuidando personas envejecientes y cuidando niños, limpiando mocos y limpiando y bañando gente. Bueno pues dice ¿quién lo no hace? El que no tiene dinero y el que está trabajando que es profesional, dice bueno pues yo te pago tanto, y hay gente que se esforzó así, hay mucha gente que trabaja muy duro. Muchos de los taxistas en Nueva York, por ejemplo, son dominicanos. Yo cada vez es que veo que pasa algo en Nueva York y, y, y pienso en la comunidad dominicana, siento de una vez un interés. El otro día con el incendio, por ejemplo, que varios dominicanos han dicho que vivieron la experiencia. Yo no sé si, si dentro de los fallecidos eh, se ha determinado que exista gente de nuestro país, pero la verdad que se lo digo. De una, de una vez, eh, para mí es como si me dijeran que ocurrió en un pueblo de acá, que tú sientes esa cercanía porque sé del esfuerzo que hacen tantos dominicanos y dominicanas. Y siempre pido a la gente que vive en nuestro país, a la gente que vive en las comunidades, en los campos y eso, oye, cuando tú recibes remesas, está bien que estamos contando los números, pero inviertan bien el dinero, no malgasten el dinero, hay gente que se sienta aquí a comer y a beber de lo que el otro trabaja y le manda. Se vuelven parásitos, parasitarios, no, no, sin ánimo de ofender a nadie, pero gente que, que decide que va a vivir del DAO. Entonces, ok, te aporta como familia, te aporta alguien que está ya trabajando duro, vamos a trabajar todo, vamos a empujar con ese capital, vamos a levantarnos todos en la mañana, vamos a trabajar juntos. Hay muchas familias que se ven en conflicto porque una hermana decide construir una casa, se la deja a la otra y la otra después quiere ser dueña de la casa. Hay muchos dominicanos y dominicanas que lo engañan, dominica, le proponen un negocio: que mira, que para que compre una casa, para que te mete en un negocio, para que te mete en una tierra, para que compre unas vacas, para que compre esto, para que invierta aquí, para unos préstamos. Que yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Los otros se van a sudar y el otro con su plan y su proyecto, se acabó el dinero. Eso es experiencia que yo he visto que vive gente. Eh, no hay un estudio real que proyecte cómo esa gran remesa que recibimos se invierte bien. Y hay que hablar mucho del manejo de esos recursos. Usted está sentado aquí esperando que le manden buenos tenis, que le manden buena ropa, que le paguen la comida, que le compren una casa, que se yo qué, no, a trabajar también nosotros. Yo sé que hay mucha gente que trabaja, no estoy diciendo que sea la mayoría, hay mucha gente que trabaja, pero eh, que seamos muy respetuosos, muy considerados y saber que esa es parte de su vida. Hay un discurso del presidente uruguayo Pepe Mujica, para mí el eterno presidente, yo admiro mucho a ese hombre, y lo escucho porque pienso que escuchar a Pepe es como, como leer un libro, porque es la sabiduría de un hombre mayor, que ha sido un hombre que duró, de hecho existe una película, un documental en Netflix, Los 12 años de oscuridad, los 12 años que estuvo preso, la vida que llevó, y lo, lo ha hecho vivir con una suprema honestidad. En, en pobreza, en las cosas básicas, es un hombre que sale a cultivar la tierra, que usted ve su casa y será la casa del presidente. Y se fue con un nivel de aceptación. Y él mismo decía: Mire, yo no quiero reelección porque pienso que la reelección, la gente cuando se acostumbra al poder, vulnera todo. Y es bueno que en los países haya cambio democrático. Y se fue siendo un presidente que arrasaba de calle si hubiese optado por, eh, por la reelección presidencial que aquí la gente siempre promete, pero quiere, 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 quiere. Bueno, pues Pepe Mujica da un discurso frente a un grupo de personas, eh, incluyendo presidentes, estaban otros presidentes de América Latina, y él habla de la vida, eso circula, y él dice, cuando usted eh, gasta el dinero para ganarse ese dinero, usted invierte tiempo, y el tiempo es vida. O sea, de los años que tú vas a vivir, inviertes un tiempo trabajando, eso es vida. Entonces tú dices, tú gastas el dinero y lo botas estás votando vida. Fíjense qué interesante. O sea, dejas de vivir, dejas de ir a una playa, deja de acostarte, de estar cómodo, deja de jugar con tus hijos, deja de sentarte con una amiga, a disfrutar, dejas de pasear, deja de contemplar las estrellas, deja de ver un buen documental o leer un buen libro porque estás trabajando. Quiere decir que ese trabajo es... Tiempo de tu vida, tu vida es un tiempo. Tú vas a durar 20 años, 30 años, 50 años, 60. Los más afortunados duran 90, 95, pero tenemos caducidad. Aunque vivimos como que el mundo es nuestro y que el día que nosotros vamos a morir el mundo se paraliza, eso no es así. El mundo sigue. Entonces usted es una persona más de ese mundo grande. Y no importa, usted puede ser un rey de un país, puede ser un presidente, puede ser Trujillo que puso a esta ciudad ciudad Trujillo. Puede ser lo que sea, pero tarde o temprano no hay una cosa más inexorable que el tiempo. El tiempo siempre llega. Los países que viven subyugados bajo tiranías, pasando las miserias, tarde o temprano ese pueblo sale y camina porque es que esa gente se va. Se va como quiera, se va porque el tiempo nos pone afortunadamente fecha de caducidad a la gente. Sabiendo usted que usted es un ser que ha nacido con fecha de caducidad, sabe que lo que está regalando es tiempo, es parte de su vida. Entonces eso no es un dinero. Cuando los dominicanos mandan remesas, y yo veo esos titulares, en realidad te están mandando su vida. Cada familia dominicana que recibe una remesa sepa que esa persona le está donando. Un tiempo de su vida le está donando trabajo y pasan muchos trabajos. A veces comen al salir de las factorías, lavan la ropa con dificultad, viven en espacios muy estrechos, pasan frío, no salen a divertirse porque un dominicano que está en Estados Unidos, que tiene un dinero, ay, pero usted sabe la cosa linda que se pueden hacer en Nueva York. ...usted se va para un... ...pero ven acá... ...siempre con el dinero... ...hay cosas que se puede hacer... ...para usted vivir... ...y chévere que usted dice... ...de ahí déjame llamar... ...como decía una señora mayor... ...que yo conozco... ...si yo fuera rica... ...me levantaría en la mañana... ...dice ella... ...me fuera para el salón... ...después fuera que me dieran... ...un masajito... ...después me sentara... ...a comerme un aperitivo... ...me tomaría una copita de vino... ...pasearía caminando... ...en cualquier zona... ...en un hotel y eso... ...almorzaría posteriormente... ...y después me iría a la playa... O sea, Planes chulos a uno no le faltan, pero la gente no hace eso. O sea, el que vive en Nueva York podría decir, ok, cobré este dinero, que me lo he sudado, voy a ir a visitar museos, voy a hacer compras, voy a ahorrar para tener un apartamento y no lo manda en remesas. Cuando te está mandando remesas, remesas te está mandando vida. Se está limitando. Yo quiero decirles que he conversado con muchos dominicanos que viven en los Estados Unidos y hay muchas familias nuestras que se van a Estados Unidos que se quedan sin una casa. En Estados Unidos compran una casa aquí, vienen aquí al campo de donde son, construyen una casa, se la dejan a la familia y dicen, esta casa es para el futuro y mi retiro y se la debaratan la, de la casa. Después no se la quieren dar de que, porque yo vivo aquí y se ponen enemigos. El día que le pide, le dice: Mira, ya son 20 años, ya yo pienso volver. Bueno, a mí no, pues es un chiste, eso es tan, tan miserable, ¿por qué no? Pero es la casa de él que construyó él de allá y el otro ya vivió 20 años dado y quiere seguir viviendo. Entonces, esas cosas pasan. Eso pasa aquí hasta con los peloteros, o sea, familias que se pelean por los cuartos, que ahí lo firmaron. Entonces, como que él y aparece quien nunca ha puesto un peso para la educación de ese muchacho, ahí se siente en primera fila a cobrar. Entonces, yo siempre que veo lo de las hermesas, yo estoy pensando en eso, en que eso no es dinero, es tiempo y es vida de esos dominicanos y dominicanas. Para ustedes, mis respetos, pero piensen siempre en hacer sus planes, en verificar, en tener claridad en los negocios que hacen. Aquí las autoridades deben siempre forjar y, y de alguna manera crear. Mecanismos de que sea dinero que contribuya al desarrollo. Porque usted no hace nada con mandar un dinero y después le dicen que el fulano de tal que estaba recibiendo el dinero se lo bebió todo. O que no le dio la mamá y que se lo gastó parrandeando. O que se lo gastó en casinos. Y cuando se gasta el dinero de un dominicano o una dominicana que vive en Estados Unidos de esa manera, lo que está haciendo es ir respetando profundamente el sacrificio que el otro hace. Y otra cosa, la gente también tiene que trabajar, o sea, hay que hacer un esfuerzo, no se puede dar las cosas sin condiciones. A veces también hacer planes de apoyos específicos. Ok, yo tengo una sobrina, dice, o tengo un sobrino, tengo un hijo, tengo un hermano. Mira, el plan es estudio. Yo pago la universidad y la paga por transferencia, no se le mande los cuartos. No, no, no. a en tal universidad. Yo te lo pago mes, eh, cada cuatro meses y usted le hace el depósito directo a la universidad. No porque usted no crea, sino para asegurarse, tener mecanismo de verificación. Se lo digo de verdad. Así que, como yo sé que este programa lo ven muchos dominicanos y dominicanas, lo cual me honra y de hecho este programa, en cierto modo... Debo decir que su subsistencia inicial, que ha sido básicamente por las plataformas y redes sociales, se ha sostenido mucho en la posibilidad que tengo de que la gente en Estados Unidos lo acoja, porque de hecho hasta la plataforma eh, reditúa económicamente mejor los clips allá que aquí, por el tema de que los anuncios allá es diferente. Entonces eso tiene toda una lectura. Y mucha gente eh, quisiera tener la posibilidad... De, de que los dominicanos y dominicanas le aceptaran y, y poder ir allí. Yo debo decir que para mí ha sido siempre un privilegio. Yo me siento privilegiada y me siento muy feliz y muy contenta y muy honrada sobre todo del gesto de muchísima gente que me escribe. Yo recibo mensajes a través de Instagram, a través de Twitter. Yo tengo abierto Twitter. Lo único que por favor no me pongan en esa cadena de mucha gente. ...porque ponen a uno una cadena para decir nada... ...yo honestamente, uno no tiene tiempo para eso... ...cuando yo veo la cadena, la rompo... ...entonces... Eh, ...también para... Oh, ...¿cómo tú estás? ...ajá, y yo, entonces para qué? ¿cómo tú estás? ...entonces ¿qué es lo que? ...puso uno ayer, ayer entró alguien y puso... ...¿qué es lo que? ...y dime, explíquenme... ...entonces, gente que tenga un problema una situación específica... ...pero lo otro, hable con los vecinos y demás... ...porque no, no, uno no tiene ese chance... Pero eh, entran muchos dominicanos a contarnos de su experiencia. De hecho, me gustaría que, de alguna manera, si esto que yo estoy diciendo, si ustedes conocen, pudieran opinar tanto ahí en la plataforma, los que están en vivo ahora, como los que me puedan escribir, porque yo creo que ese tipo de temas hay que tratarlos. No hay grandes reportajes, no hay estudios. Quizás alguien se anime y haga algún, si existe, que me lo digan. Algún, por ejemplo, un, un estudiante de economía, ¿verdad? Que su tesis sea eh, el impacto de las remesas pero en el terreno. Como hizo el padre Jorge Sela, que se estudió Cultura de la Pobreza en República Dominicana, es un estudio de barrios marginados de Santo Domingo y ahí sale todo. Entonces, y sigue teniendo vigencia, ese libro lo acaban de, de reeditar ahora, que debo ver dónde lo encuentro porque he prometido ese libro a varias personas, en el sentido de que hay que entender a los demás y en las circunstancias en las que viven. Por eso, mi saludo en este día en especial va para todos los migrantes nuestros en cualquier parte del mundo, los que estén en Puerto Rico, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos. Por supuesto, a la gente que esté aquí, para que seamos siempre respetuosos y considerados con los hermanos nuestros que tanto sacrificio hacen donde quiera que van. Voy a ir a la pausa, cuando regrese tenemos mucho más porque yo creo que hoy unas declaraciones del presidente de la República son muy alentadoras en materia de seguridad social. Hemos criticado y hemos sido permanentemente vigilantes de lo que pasa con nuestra seguridad social. Ojalá el presidente se anime y encamine su mirada a ese sector porque prevalece la injusticia con respecto a los ciudadanos de este país en muchos aspectos. Voy a la pausa y regresamos de una vez.